alta distrital, Éride expresa lo siguiente. ¿Cómo podríamos tener? Correcto. Mira, yo quise tener una conversación por las redes sociales porque fue un ciudadano que incluso es aspirante a la sindicatura de aquí, y quise tener una conversación amena, pero la verdad es que en las redes sociales es difícil porque aparece muchísima gente que dice improperio. Yo traté de ser lo más decente posible, pero me di cuenta que es casi imposible tú tener ese tipo de contacto con la ciudadanía en común, y decidí salir de ahí. Habla de una publicación en Facebook donde sostuvo un debate con moradores de Juan López, que se sorprendieron por la cantidad de empleados que trabajan en la Junta Distrital. Muchísimos cargos de esos son prácticamente honoríficos. El decirte a ti que un segundo alcalde gana 1.500 pesos en Juan López y tú lo miras como un empleado de Juan López, un alcalde pedáneo gana entre 2.800 y 3.000 pesos, un conserje que te trabaja en una iglesia que va un día a la semana o a veces dos días, pero que es un trabajo que ellos lo hacen con mucho amor, con mucha entrega, pero tampoco tú no puedes pedirle que te esté trabajando de balde. O fácilmente ese empleado gana 2.000 pesos. Cuando tú ves esa nómina abultada de empleado, pero nosotros lo que hacemos es que esos son una especie de colaboradores. Estos colaboradores, como les llama Éride, en total 133, se llevan 862.927 pesos del presupuesto. Sí, pero tú sabes que hay gastos, hay personales, por ejemplo, el personal que pertenece o sea, son diferentes departamentos, que eso me gustaría que en el caso de la misma tesorera podía explicarte lo que tiene que ver con las divisiones de cada uno, cómo van distribuidos cada uno de esos en esos departamentos. Justifica esto diciendo que la gestión anterior también tenía esa cantidad de personal. Correcto, no está abultado. Bueno, vamos a decir, nosotros comenzamos, hicimos los trabajos tomando como referente la gestión anterior. ¿Está vacío? Sí, claro. No se ha abultado. No se ha abultado. Hubo, sí, dos personas, porque agregamos un departamento, el departamento de recaudaciones, que ese departamento no estaba creado aquí. Había un cobrador, un inspector de para asuntos de la, del, ¿cómo le llaman? De los arbitrios. Pero nosotros creamos un departamento, y esa parte sí hubo que crear un personal para eso. Sobre el rumor público en las redes sociales de que en su administración otros compañeritos son los que dan las órdenes, Éride dijo: mira, yo ese tipo de pero yo no te lo he escuchado, porque como ustedes se refieren. Bueno, pero que a mí me han dicho que yo soy una rata. Exacto. Por las redes sociales. Si usted quisiera hacerme esa pregunta, ¿tú te consideras una rata? ¿Me entiendes? O sea, es que por las redes sociales tú puedes escuchar cualquier cosa. Y esos comentarios a veces como tan vacíos, como que entiendo que si quieren saber, porque yo tengo negocio y yo he tenido bajo mi control 90 empleados bajo mi control, y yo no he tenido que salir a buscar ayuda para que me gerencien un negocio o para que me estén dando órdenes. Es decir, que este ayuntamiento tiene más facilidades para yo tener un manejo. No recibo, y que lo sepa Dios, que está en el cielo y Él lo sabe, no recibo influencia de nadie en lo que tiene que ver, ni recibo órdenes de nadie, ni necesito asesoría que estén por encima de mí, para venir a manejar los recursos de Juan López. Yo necesito asesoría técnica, como le estamos pagando a un técnico en lo que tiene que ver con el asunto de recaudaciones, que nos está asesorando en todo eso. Eso sí yo lo necesito. Pero esas palabras, o sea, son palabras sin sentido, que yo le permito a todo el mundo que la diga, pero imagínate tú qué yo puedo hacer con eso. En la entrevista, Éride Jiménez motivó a los ciudadanos a usar las vías correspondientes para conocer cómo se administran los recursos. ¿Qué es lo que yo quiero? Que esta entrevista sirva para que la comunidad de Juan López sepa que aquí se está trabajando con transparencia, que pueden venir a las oficinas, que pueden venir a tesorería, que quieren averiguar cuánto se gasta de combustible, quieren averiguar cuánto se gasta en obra, cuánto se gasta en la recogida de basura, cuánto se está gastando en inversión, en cuánto sale la colocación de un camión de asfalto, que vengan, que nosotros estamos dispuestos.
todos los datos, todos los datos. Y le digo algo, a las personas que me visiten en esta oficina, aquí, yo siempre le digo, o a las personas que me llaman por teléfono, para asuntos del ayuntamiento, deben de entender que esto es de público conocimiento. Por tal razón, nuestro equipo espera algunos datos que solicitamos en la Oficina de Libre Acceso a la Información. Le seguiremos informando. Vengan al Ayuntamiento de Juan López y busquen la información que ustedes quieran. Continuamos.